alegría de nuestro Señor resucitado ilumine sus corazones, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio de Alcance. Hoy jueves de la segunda semana del tiempo de la Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo, y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdurará en contra de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con este capítulo 3 que inicia con el relato de Nicodemo, que se encuentra con Jesús de noche y empiezan a introducir a través de aquel anuncio sobre el bautismo, la necesidad del bautismo. Y luego viene una serie de catequesis acerca de la fe en Cristo. Bien, podríamos decir que todo este capítulo 3 es como una catequesis carismática, donde se nos muestra y se nos enseña precisamente la fe en el Señor y cómo nosotros debemos de mantener esa fe. Y ahora sobre todo nos habla Cristo acerca de creer en el testimonio que da el Señor. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente como cristianos, decimos tanto. Creemos en Dios, creemos en las palabras de Cristo, creemos en lo que Jesús nos ha anunciado en el Evangelio. Pero aquí hay un punto interesante. ¿Qué tenemos nosotros por creer? Cuando hablamos de creer en la palabra de Dios, creer en lo que Jesús anuncia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué consideramos nosotros? Y tal vez dirán, ¿por qué el Padre pregunta esto? ¿Por qué dice esto el Padre? Porque muchas veces la vida de los cristianos manifiesta como que si no en realidad no creemos en la vida de Jesús, no creemos en Él verdaderamente. Eso parece muchas veces. Y lo digo por esto. Creer en el testimonio de Cristo, creer en las palabras de Cristo, no es simplemente un asentimiento verbal, no es simplemente asentir con la cabeza, diciendo sí, lo que dice el Señor. Creer en Cristo, aceptar su testimonio, implica también acción, implica también que lo que Cristo habla para mí, para mi vida, a través de su palabra, eso yo luego lo llevo a la práctica. Eso luego lo hago yo, ley en mi vida, lo hago inscrito en lo más profundo de mi corazón y mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de vivir va a estar siempre acomodado a lo que el testimonio de Cristo me enseña. Y es aquí el punto flaco que muchas veces nosotros tenemos, que nuestra aceptación del testimonio de Cristo, nuestra aceptación del testimonio de la palabra de Dios es simplemente un asentimiento verbal, es simplemente un asentimiento pues estético, exterior, cuando en realidad tendría que ser un asentimiento total de nuestra vida. Y esto se va sumando a lo que ha dicho ayer el Evangelio, de que al final la luz vino al mundo, la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios vino a iluminar a los hombres, y al final, ¿qué hemos hecho nosotros? Seguir aceptando la cruz, perdón, la oscuridad, no aceptar la cruz, sino aceptar la oscuridad que viene del mundo. Eso es lo que hemos hecho. Pero hermanos, Cristo nos llama a que creamos de verdad en Él, y creer en Él implica seguir sus pasos, implica actuar como debemos de hacer. Porque hermanos, ahora que estamos en la alegría de la Pascua, no se nos debe olvidar que esa alegría nace de la vivencia de la Sagrada Escritura. Pero el problema que muchas veces tenemos como cristianos es que simplemente queremos vivir un cristianismo light, como dice tantas veces el Papa Francisco. ¿Y qué quiere decir un cristianismo light? Es un cristianismo rebajado, al cual le quitamos cosas y solo queremos quedarnos con unas cuantas cositas estéticas que no implican esfuerzo, que no implican sacrificio. Y cuando otro hace lo mismo, cuando otro vive un cristianismo light, un cristianismo acomodado, lo criticamos, decimos, lo satanizamos, lo condenamos. Pero cuando nosotros lo hacemos,
No, eso está justificado. Este cristianismo está justificado. El tener el testimonio de Cristo aguado como yo lo vivo, eso sí está bien. Lo hace otro, eso está mal. Y es la gran hipocresía que muchas veces tenemos. Pero repito, el testimonio de Cristo debe de ser aceptado de pies a cabeza, totalmente, sin siquiera obviar una sola cosa de ese testimonio. Y por eso, queridos hermanos, la alegría de Cristo resucitado nos debe de llevar a cada uno de nosotros también a saber vivir con plenitud este testimonio, a que la fuerza de ese Cristo glorioso, ya no ese Cristo crucificado, ese Cristo doliente, ese Cristo sufrido, no, ese Cristo glorioso, potente, fuerte, debe de impulsarnos a cada uno de nosotros a que podamos vivir el testimonio cristiano de la mejor manera, no como cristianos muertos, porque el cristiano muerto ya no puede hacer nada, sino como aquellos cristianos que hemos resucitado, como aquellos cristianos que hemos alcanzado la plenitud de la vida a través de Cristo resucitado. Eso es lo que nos espera, eso es lo que deseamos tener para cada uno de nosotros, y eso es lo que nosotros debemos de empezar a construir durante este tiempo de la Pascua. Ese hombre resucitado, esa mujer resucitada, que cumpla cabalidad el testimonio de Cristo.